En las últimas horas está teniendo mucha repercusión un acontecimiento que va a limitar muchísimo la libre circulación de información y que va en contra, en definitiva, va en contra de la libertad de expresión. Y es el cierre de Telegram. Sí, el juez Santiago Pedrá de la Agencia de la Audiencia Nacional ha ordenado el cierre de manera cautelar del canal Telegram, razón, la oficial, por difundir imágenes que pertenecen a cadenas de televisión que han denunciado el uso fraudulento de estas imágenes, puesto que son propiedad de esa cadena de televisión. Pero ¿es esta la real causa o hay gato encerrado? Es muy probable que haya gato encerrado porque hay dos cuestiones asociadas al uso de Telegram que están generando muchísima controversia en las últimas horas y que hacen que tal vez esto de atender a las peticiones de estas televisiones sea más bien una cortina de humo, una forma de manipularnos para conseguir otros fines. ¿Quieres saber cuáles son y quieres saber cómo nos quieren manipular con esto? Venga, vamos con el vídeo. Así es, quieren cerrar de manera cautelar Telegram. Ya te he dicho las razones, pero te he dicho también el juez. ¿Quién es este juez? Santiago Pedraz. Vamos a ver primero un poquito en Wikipedia de quién nos estamos... de quién estamos hablando, ¿vale? Trayectoria en la Audiencia Nacional. El 5 de mayo de 2005 pasó a ser titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. Apenas 3 meses y medio de ejercicio en el puesto comenzaba a adquirir una notable repercusión mediática por su decisión de no procesar al terrorista de Juana Chaos por artículos de opinión que publicó en el diario vasco Gara. En octubre de 2012 acordó el archivo de una causa iniciada en ocasión de una gran manifestación ante el Congreso de los Diputados, Rodea el Congreso, convocada por Plataforma de Movimiento de los Indignados. Sí, Pablo Iglesias y Monedero, ¿eh? Al entender que no suponía delito alguno. Entre los casos de lo que ha sido instructor se encuentra la muerte ocurrida en 2003 del cámara periodístico José Couso en Bagdad, ocurrió durante la invasión en Irak. En 2008 imputó a responsables políticos chinos por su actuación en el Tíbet. Viajó en 2006 a Guatemala con la intención de interrogar a los exdictadores, así como a otros 5 generales por delito de genocidio, terrorismo, asesinato, torturas, detención ilegales. Más recientemente inició una causa contra Mario Conde por delito de blanqueo contra Hacienda y organización criminal. En 2014 investigó el caso del hijo pequeño de Jordi Pujol, relacionado con el caso Pujol. Desde mayo de 2019 investigó el denominado caso Morodo. En fin, un juez siempre en el ojo del huracán, con mucho protagonismo también en la prensa del corazón, por lo visto. Es un gran guapera. Lo tenemos aquí. Última noticia de Santiago Pedraz en 20 minutos. Será padre por cuarta vez a los 64 años, esta vez junto a Elena Hormigos, con la que sale desde hace 4 meses. Pues la verdad que lleva muy bien los años, ¿eh? Tiene pelo de tenista sueco de los años 80. Y bueno, con todo esto, ¿a dónde vamos? Vamos a que, por esta razón, el juez Pedraz cierra cautelarmente Telegram en un momento en el que hay unos atentados terroristas en Moscú. Entiendo yo que la relación entre estos dos hechos no tiene nada que ver, pero también tiene que ver el hecho de que Vladimir Putin recientemente ha sido renovado como presidente de Rusia. Por lo tanto, bueno, a través de Telegram se han difundido muchas veces bulos y noticias que han condicionado la política nacional. Y hay que considerar que uno de los momentos en los que los rusos han utilizado la manipulación en España ha sido durante las elecciones catalanas. Y fíjate, vamos a entrar en periodo electoral en Cataluña, es curioso, ¿no? Pero lo que más se está hablando es la posibilidad de callar al Vice Pérez. Al Vice Pérez, que es quien ha difundido, está incomodando escándalos sobre el gobierno de Pedro Sánchez y lo está haciendo a través de Telegram. Que realmente todo esto sea una tapadera con el fin de silenciar y callar al Vice Pérez y que no pueda utilizar el canal de Telegram, puesto que al Vice Pérez a la vez es candidato en las elecciones europeas con el fin de obtener un aforamiento que le puede servir para defenderse de todos los ataques judiciales que está teniendo con el fin de que le callen y le silencien, ¿no? Cuanto fíjate cómo todo esto al final está revirtiendo en nosotros, ¿no? Está limitando nuestra posibilidad de acceder a determinados contenidos, de acceder a la misma plataforma para utilizarlo de manera personal, porque bastaría solamente con callar determinados canales, ¿no? Con cerrar determinados canales por desinformación. Pero no hay una jurisdicción a través de la cual se pueda
callar selectivamente a determinados canales, entiendo yo que sea, puede ser así, o que sea también simplemente porque sería demasiado descarado, ¿no?, para las fuentes gubernamentales ir a callar, por ejemplo, al vice Pérez e impedirle de una manera directa que publique contenido en Telegram, puesto que delataría precisamente a los organismos gubernamentales en ese intento de callar selectivamente a un disidente. Alvise Pérez se puede convertir en el Navalny casi de España en la medida en la que las fuentes gubernamentales consiguen callarle. Tal vez hayan tenido que sacrificar todo Telegram precisamente para no delatarse en este intento. Y bueno, quizás sean especulaciones, no lo sé. Pero tal como ha sido capaz de atacar, corrosionar las instituciones públicas con el fin de volverlas a su favor, quién sabe, tal vez pueden ser capaces incluso de esto. ¿Crees que pueden ser capaces de esto? ¿Tú qué opinas? Te dejo a ti la conclusión al respecto y que me escribas en la caja de comentarios a ver cuál es tu posición, cuál es tu opinión al respecto, pero que duda cabe de que argumentando todo esto para protegernos, lo que están haciendo es más bien limitar nuestro acceso a determinados canales informativos. Y nos lo venderán siempre, ¿como qué? Como una protección de nuestra seguridad. Sí, claro. ¿Te lo vas a creer? Escríbeme, quiero saber cuál es tu posición al respecto. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otra persona, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de extraer conclusiones que nos pueden ayudar para hacer frente a todos los intentos de manipulación que están viniendo cada vez más, cada vez son más, por parte de las agencias gubernamentales, por parte de nuestros políticos. Con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo.